Diputado Sebastián García, ¿cómo está, señor? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Silvio. Un saludo a la audiencia. ¿Qué tal? Diputado, en el Senado está claro, Patria Querida no apoya este proyecto de fondo de estabilización, más todavía si hay un préstamo de 100 millones de dólares. En consecuencia, suponemos también que ustedes, en diputados, van a sentar la misma posición, ¿verdad? Correcto, correcto. Sobre todo porque no tiene sentido, ¿verdad? La manera en que se planteó, se hablaba prácticamente de un préstamo que solo termina subsidiando los márgenes, ¿verdad? Los márgenes de los importadores y los emblemas. Que se nota que problemas de margen y de ganancia precisamente no tienen, por eso continúan expandiéndose y operando con los distribuidores para abrir más y más estaciones, ¿verdad? Entonces, justamente no puede ser que se cargue a todos los contribuyentes con el costo financiero de una nueva deuda para terminar subsidiando solo a estas grandes empresas que en teoría no pueden renunciar a sus márgenes porque ponen sus precios a futuro, ¿verdad? Ponen sus precios para arriba en el sentido de que el precio, no, ya, o sea, si te pones a pensar el costo del precio del petróleo ya bajó, sin embargo el combustible todavía no bajó en proporción a esa reducción, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Sobre todo cuando una deuda no aborda el problema de fondo. Justamente un escenario en el cual sería ideal empezar a pensar en migrar el transporte público a transporte eléctrico, por ejemplo, ¿verdad? La matriz energética, cambiarla de combustibles fósiles a eléctrico, ¿verdad? Entonces, te dan por la pauta que parece que nuevamente somos reactivos y se quiere parchar el problema basado un poco en lo que es la coyuntura de ahora, ¿verdad? Desde un principio, yo incluso en julio del año pasado ya había presentado una primera propuesta en la cual hablaba de mitigar la suba del combustible poniendo topes al impuesto selectivo al consumo. Porque ¿qué es lo que pasa hoy? Aumenta el precio del combustible y aumenta en proporción el impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? Porque es un porcentaje sobre el costo, sobre el precio del combustible, del precio de la importación. Entonces, obviamente, si aumenta el precio de la importación, aumenta en proporción sin tope alguno. Entonces, básicamente, para el erario, para el fisco, termina siendo un cliente cautivo prácticamente. Porque solo en Paraguay tenemos la paradoja de que sube el combustible, que en teoría debería ser desincentivado, y sube el pasaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el combustible, pues, en teoría nosotros todos queremos migrar del combustible fósil, pero todas las tendencias indican hacia eso, ¿verdad? Sin embargo, acá se desincentiva el combustible con un precio mayor, pero al mismo tiempo se desincentiva el transporte público porque aumenta el pasaje. Entonces, esos son los problemas, las cuestiones de fondo que tenemos que abordar. Y no simplemente hablar de una deuda, de un nuevo préstamo que sirva para paliar la situación de momento, que la situación de momento es coyuntural, ¿verdad? Es coyuntural por esa suba debido a lo que pasa en el exterior, ¿verdad? La influencia exógena, pero que nos tiene que invitar a nosotros a abordar el tema de fondo, sobre todo considerando que todavía tenemos una deuda pendiente de mudar nuestro transporte público, nuestra matriz energética, mudarla, migrarla hacia la electricidad que acá tenemos en abundancia. Ahora, ¿cómo apagar este incendio que se está reavivando cada vez más al parecer? El incendio se apaga, uno, poniendo topes al impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? Eso inmediatamente mitiga cualquier suba. Y cierto, va a dejar de recaudar el fisco, pero va a permitir que la economía se sienta un poco más tranquila y se sienta un poco más dinámica y no sienta el golpe el contribuyente que necesita usar combustible para desplazarse. Uno, mitigando, poniendo tope o incluso eliminando temporalmente el impuesto selectivo al consumo. Dos, que Petropar actúe como regulador, como están intentando que ocurra ahora. Evidentemente, Petropar tiene un juego de cintura para renunciar a sus márgenes al mínimo posible, de manera a que solamente el margen vaya eventualmente a la distribuidora, a las estaciones, a la gasolinera, al último eslabón de la cadena, ¿verdad? Porque si no, porque ¿qué es lo que pasa? La estación, pues el operador final es tomador de precios, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el importador sí puede
hacer ese juego de cintura, de estoquearse más ahora que está bajando por si tiene una nueva suba, o estoquearse más cuando baje aún más para tener un colchón en caso de nueva suba. Sin embargo, si le subsidias al importador, corre el riesgo que el importador termine comprando un stock importante de combustible subsidiado. O sea, imagínate lo que es. Mucho más. Estamos hablando de grupos poderosos. Sí. De grupos de gente que puede, que tiene instrumentos financieros a los cuales acceder, que tiene posibilidades de hacer juego de cintura para ganar un poquitito menos, porque ya gana muchísimo. Ganar un poquitito menos, ¿verdad? Y justamente poder reflejar esa ganancia ligeramente menor en el mercado y de consecuencia en los consumidores. Bueno, yo me canso yo de decir también, diputado, de que hay emblemas que actúan en todos los escenarios de este negocio, como importadores, como distribuidores y como operadores, por lo que el margen se eleva mucho más. Exacto, exacto, claro, y bueno, pero justamente con más razón tienen el juego de cintura para disminuir los márgenes en los eslabones de importación y de ¿cómo se dice? De distribución. Y de trabajo con el emblema. Uh-huh. Y que eso se refleje en un menor costo de distribución de estaciones de operadores, ¿verdad? Porque el operador, pues, es el eslabón final, el que opera que tiene costo operativo de la estación en sí, ¿verdad? El menudeo, como se dice, ¿verdad? Sin embargo, el importador ya mitigó toda su pérdida, ya mitigó al haber, con el aumento que se dio ahora hace tres, cuatro semanas. O sea, el importador siempre tiene la capacidad de realizar compras optimizadas, digamos. Y bueno, y con eso contener sus márgenes. Y bueno, es tal vez hora de que ellos también se vean ligeramente afectados, por así decirlo, y que no todo termine recayendo en el contribuyente como sucede en la actualidad. Por eso es que hay demasiadas herramientas, hay demasiadas vías ahí como para otra vez pretender tomar un préstamo y que los gastos financieros vayan al contribuyente, sí, incluso señor, al que no tiene auto. Sí, porque el que no tiene auto también paga ese préstamo, ¿verdad? Y si es que hoy existen 100 millones de dólares, que esos 100 millones de dólares vayan a alguna solución de transporte público, de carriles únicos para los autobuses que existen hoy, para los troncales, que vayan a una inversión estructural, ¿verdad?, en ciertas zonas de máxima congestión. Sí, porque si vos te pones a pensar, ¿qué es lo que pasa? Si un colectivo hoy hace un redondo a un promedio de 5 kilómetros por hora, evidente que va a subir menos pasajeros. Sin embargo, si ese mismo colectivo con carriles únicos puede hacer el redondo a 20, 25 kilómetros por hora, puede hacer más redondo y puede subir más pasajeros. Sí, señor. Entonces, todo ese aumento de esa dispersión de horas pico ayuda a que se refleje en una baja eventual incluso del pasaje. Sí, señor. Entonces, todo ese tipo de factores hay que estudiar, ¿no? Diputado Sebastián García, muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes. A usted, señor. Otro sector, entonces, que se va a oponer. No, mucha disconformidad, sí. Muchísima disconformidad.